Entiéndelo. Y digo, bueno, vamos a hacer esto. Yo no sé. Sinceramente, yo no iba, pero te digo, no sé qué tal estoy de curva. Pero así que, ¿qué te parece si voy, si lo traes? Y me dice, no, es que no va a poder, no tengo nada de lana, pues que no lo entiendo, necesito para mi situación, no sé qué. Y digo, ¿qué hacemos esto? Yo me voy en una de la peote. Te veo allá, lo checo bien, porque por fotos no es lo mismo. Y lo checo bien, lo manejo, si me convence, cerramos trato, le digo. Pero lo traes tú para acá, para Jalapa, y acá te doy el dinero. Sí, porque también yo dije, no mames, ayer, para ir para Perote, paso por las vigas. Y ahí en las vigas, la joya, allá saltan, luego te bajan del camión y te botan todo el dinero. Dije, voy en el camión con el dinero, me van a botar ahí. Dije, no. Dije, depositarlo y sacarlo allá es un problema, ¿no? Porque es mucho dinero y te cobran impuestos por meter tanto y por sacar, ¿no? Entonces, no debe tener, no tenía cuenta de banco. Ajá, te dije, entonces, ¿cómo le hago? No me va a querer sacar la tarjeta de depósito. Dije, no, mejor no puedo hacer eso, ¿no? Y ahí lo vimos, llegó y ya probé el carro, vi una marejada, vi que me jalaba bien, le metí un poquito en la cartera de todo, jalaba bien, todo. Probé las luces, todo el eléctrico, estaba jalando bien. O sea, no había dado problemas hasta ahorita en el viaje, pues tenía problemas. Todo bien, ¿no? Ya dije que sí, ya me llevó allá a Jalapa. Y ya vimos la casa, vimos el control de contrato y todo. Ya, intentó hacer la clave, me hizo la factura, me hizo el papel. Y hicimos el contrato de compraventa. Y ya se me dio la casa. Y ya le di su arma. Ya la mamá aquí me chingó. Ya me dijo, oye, prefiero echar la mano de...